Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo se desarrolla unos pequeños trazos para un proyecto que vamos a realizar de un video mapping. Para ello vamos a cargar diferentes elementos, entre ellos un cubo, que es el que vamos a estar poniendo, aquí ya lo, lo acabé de agregar, y también un archivo de audio, en este caso es una parte de música. Eh, para poderlo desarrollar, entonces vamos a primero hacer una composición del audio, lo arrastramos para que nos genere exactamente lo que es el audio. Si presionamos doble L, LL, nos genera todo lo que es la onda del audio. Ahora vamos a seleccionar lo que es el cubo, lo vamos a poner aquí en el centro y lo vamos a redimensionar. Aquí lo tenemos redimensionado. Y ahora lo que vamos a hacer es redibujar este pequeño um, cubo. Nada más que vamos a utilizar. Unas capas, que son unas capas transparentes Le vamos a dar capa nuevo Y capa de ajuste, en este caso es contra El alterno Y Y vamos a hacer un pequeño Por la parte de afuera, utilizando la herramienta de, de pluma Le damos por aquí, le damos aquí Aquí Por toda la parte de afuera Ok, sin cerrarlo Ok, una vez que ya lo tenemos ahí Le damos clic derecho para que terminemos la edición de lo que es este Ahí está Y tenemos una parte, ahora vamos a generar Otra capa, aquí la tenemos Capa de ajuste 1, vamos a generar Otra capa, nueva Capa de ajuste Y esta vamos a generar la partecita de los centros Entonces seleccionamos La herramienta, nos vamos por aquí 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 eh, Nos acercamos Para que no tocarlo vol para acá y le damos clic en este lado entonces terminamos esa, esta capa y vamos a generar una última efecto capa nuevo capa de ajuste y vamos a este, ponerle en diferentes valores que puede ser aquí vamos a acercar aquí le damos clic regresamos por este mismo lugar le damos aquí en la parte de arriba. A lo mejor pasamos para acá. Y por último vamos a pasar por todas las, las caras de este cubo. Una vez que lo tenemos ahí, terminamos la edición con la herramienta de selección. Y ya una vez que los tenemos lo que vamos a hacer es aplicarle trazos. En este caso voy a ponerle trazo y se lo vamos a poner a cada una de las capas que hicimos. Capa de ajuste. Uno, capa de ajuste número 2 y capa de ajuste número 3 lo que vamos a hacer ahora es este cubo lo vamos a mmm, poner transparente en este caso eh, que sería este cubo utilizando la tecla T de transparencia lo dejamos así entonces ahí tenemos nuestras nuestras líneas que van a ser nuestras máscaras ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar con la primera que sería la capa número 1 desactivamos todo lo que son los, los ojos de las demás capas, las seleccionamos y si presionamos la tecla M vamos a encontrar las máscaras y los efectos que le aplicamos. En este caso vamos a ponerle un color, a lo mejor como rojo, vamos a aplicar el tamaño del pincel más grande, vamos a aplicar eh, la dureza del pincel para que se vea más marcado y el inicio y el fin lo vamos a poner en ceros. En esto lo que vamos a hacer es ponerle lo que es el, la, el inicio y el fin. Lo vamos a empezar a animar. Para ello, si presionamos la tecla U, nos aparecen los fotogramas claves de cada uno de ellos. Entonces, un ejemplo, aquí en la posición número 5, que más o menos correspondería a esta zona para ver el audio, más o menos cómo iría. Vamos a empezar a incrementarle aquí el valor de 100. Y quedaría de la siguiente manera. Vamos viendo de que se empieza como a armar en el cubo. Una vez que estamos ahí, llega el número 100 y tiene el fotograma. Ahora, vamos a ir a otro, otra capa de ajuste. Esta, la vamos a activar y esta la vamos a poner en un color distinto. A lo mejor un color como de este que tenemos aquí. Le aumentamos el tamaño de, del pincel. Si queremos que se vea de fondo, lo brincamos para atrás. Para que se vean las líneas, inclusive hacemos aquí un pequeño ajuste. Esta la vamos a levantar tantito. Ahí okay, la tenemos. Esta la recorremos un poco más para atrás. Y la otra ahí quedó. Ok, entonces en esta capa de ajuste vamos a hacer lo mismo. Inicio y fin. Nada más que aquí lo que vamos a hacer es cambiar los valores. Vamos a empezar en, en un valor de cero. Y si se fijan, se empieza a armar nuestra... Nuestra animación, igual presionamos la tecla U para que nos dé los fotogramas claves. Entonces aquí lo tenemos y empieza a generar las diferentes líneas. Ahora lo que vamos a hacer es utilizando la capa de ajuste número 3, que es la, la que tiene diferentes valores. Esta vamos a hacer que, que esté variando los valores. Entonces, capa de ajuste 3, seleccionamos un color, puede ser como un color rosita. Tamaño de pincel, este le ponemos un poquito más grande. Vamos a seleccionar también el, el cronómetro de color, el cronómetro de inicio y el, el de fin. Esto le damos U, nos salen los valores y vamos a empezar a trabajar con estos valores de forma aleatoria, pero que correspondan a los golpes aquí de, de la música para que se vea un poquito más sincronizado. Entonces trabajamos con diferentes valores. Aquí lo vamos a poner el fin en cero. Para que empiece una línea. No se alcanzan a ver ahí. Se empieza a generar. Seguimos moviendo. Este de inicio lo ponemos en valor de aquí. El otro lo vamos bajando. Y así ya nos empieza a dar diferentes formas. Le voy dando clic a un lado. Y nos empieza a generar. Estas líneas que a lo mejor las vamos a necesitar para poder hacer nuestro video mapping. Ahora, mmm, como si se fijan, nosotros podemos todavía mover estas capas. La capa de ajuste número 3, yo le hice al principio, pero podemos mover toda esa capa de ajuste. Aquí la vamos a seleccionar y la vamos a mover hacia la derecha para que nos dé un tiempo diferente. Entonces, vamos a seleccionar todo esto. Vamos a ponerlos. Más o menos en esta posición y quedaría de la siguiente manera. Aquí lo voy a poner el inicio en ceros, y ahí va. Entonces empieza a generarse esta línea. Esta otra se empieza a poner. Se sigue modificando. Inclusive podemos modificar los demás valores. Esta la brincamos para acá. Esto lo podemos. Podemos jugar ya con los valores específicos de cada uno de mover los tiempos de cada uno de ellos. Aquí de forma aleatoria. Esto es nada más una pequeña explicación de cómo vamos a empezar a desarrollar algo algo de esto. Entonces, se fijan, empieza a generarse las líneas. Ahí tenemos algo que se ve algo llamativo. Y eh, en alguno, en el, la parte rosita que era la capa número 3 de ajuste, le puse el del color. La ventaja de esto es de que nosotros todavía podemos jugar con esos colores y las líneas. Digamos, si quiero en esta sección, en el, en el fotograma o en el segundo número 8, cambiar a un color, a lo mejor azul. Aquí lo tengo. Entonces, si se fijan, viene de color azul. Se empieza a... Cambia. Ahora rosa, podemos jugar ahora con otro color, un color a lo mejor amarillo, podemos jugar a otro con otro color, posiblemente un azul, y aquí al inicio podemos jugar con otro color, que a lo mejor sea un color más diferente, entonces aquí los tenemos, voy empezando a aplicar entonces se empieza a aplicar diferentes efectos y este voy a aplicar otro efecto que se llama este resplandor, en inglés dice shine. Entonces, este resplandor lo vamos a poner igual a la capa número 3 y le vamos a activar estas opciones umbral de resplandor y radio de resplandor. Así que todavía esto nosotros le podemos dar valores, un ejemplo de 0 y valor de 0 y se empieza a generar las líneas. Ya cuando lo tenemos más aventajado podemos jugar con estos pequeños valores para hacer que nuestro cubo se vea de forma distinta. Y poder generar líneas un poquito más visibles. Ahora, ¿qué otra cosa le pudiéramos poner a nuestro cubo? Eh, pues la idea es que posiblemente le pudiéramos poner algunos logotipos o colores en esta zona. Pero con esta explicación nos vamos a servir la primera parte que es para el video mapping. Entonces, este sería un poquito la explicación. Voy a renderizarlo, en este caso control M, nada más para para comprobar de que qué tal se ve y hacemos una pequeña prueba. Entonces, seleccionamos, yo les recomiendo exportarlo en un formato ahorita no tan pesado, como el H2S4, que es un MP4, con salida de audio. Lo tengo en 48000 y vamos a buscar una ruta en este caso para este, guardarlo. En este caso el escritorio lo voy a poner aquí guardar. Y le voy a cambiar el nombre por cubo. Entonces le voy a poner cubo. Le voy a poner guardar. Y procesar. Entonces vamos a esperar un cierto tiempo. En lo que se empieza a procesar este video. Si se fijan pues más que nada es entender un poquito lo que son los efectos con las máscaras. Hay diferentes tipos de máscaras. Las podemos poner... Este, agregadas unas con otras o con capas distintas, yo siempre recomiendo capas distintas así para poder llevar un mejor control. Y pues alcanzan a ver aquí que se están generando ya las cantidades de fotogramas, son 30 fotogramas por segundo. Llevamos aproximadamente este, 7 segundos, 8 segundos ya, y va marcando las cantidades de fotogramas. Esto está juntándose también con un audio que este se va a utilizar para este el video mapping. Entonces, vamos a esperar a que termine. Muy bien aquí ya tenemos el video terminado, le vamos a poner play para que vean este cómo quedó. Ok, si se fijan solamente llegamos hasta una cierta cantidad de fotogramas. Esta cantidad de fotogramas solamente fue diseñada pues para los videos. Este, este es un ejemplo. Vamos a terminar de hacer más tutoriales. Los vamos a subir y sobre todo mostrar este video de efecto de lo que es el video mapping.